Ralph Johnson Bunch fue un diplomático, sociólogo y politólogo estadounidense y una figura significativa de la diplomacia norteamericana de la Segunda Posguerra Mundial. Sus esfuerzos mediadores como jefe de la misión de Naciones Unidas en Palestina le valieron la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1950. Fue el primer hombre negro en recibir dicho galardón. Ralph J. Bunch estudió en la Universidad de Los Ángeles, donde se graduó en Ciencias Políticas en 1927, para pasar posteriormente a la prestigiosa Universidad de Harvard, en la que a los 30 años obtuvo doctorado en Relaciones Internacionales. En 1928 se integró en el claustro de la Universidad Negra de Howard, mientras concluía su tesis doctoral en Harvard. En Howard organizó el Departamento de Ciencias Políticas, del que se convirtió en secretario. En 1938, Ralph Bunch ganó la plaza de profesor titular en la Universidad de Howard y se incorporó al equipo de trabajo del sociólogo sueco Gunnar Myrdal, que dirigía para la empresa Carnegie Corporation un monumental informe sobre la situación de la población negra de Estados Unidos. Bunch colaboró hasta 1940 en este proyecto, que sería publicado 4 años después bajo el título El Dilema Americano y que causó un gran impacto sociopolítico en el país. En 1942 comenzó a trabajar para el Departamento de Guerra estadounidense como asesor para África y Extremo Oriente de la Oficina de Información. En enero de 1944 pasó al Departamento de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde participó en la organización de las secciones para territorios bajo régimen de fideicomiso y mandato, posteriormente incorporadas a la Organización de Naciones Unidas. Este cargo le convirtió en un afamado experto de conflictos coloniales. Miembro destacado del Cuerpo Diplomático de Estados Unidos, Ralph acudió a numerosos encuentros internacionales, entre otros la conferencia de Dumbarton Oaks en 1944 y la de San Francisco en 1945, donde se creó la Organización de las Naciones Unidas, en la redacción de cuya carta fundamental colaboró como asesor en cuestiones administrativas. En 1945 se convirtió en la primera persona de raza negra en ascender a la dirección de una división ministerial del gobierno federal. Al año siguiente fue nombrado director de la División de Mandatos del Secretariado de Naciones Unidas. To preserve peace, to restore it if it is broken. The United Nations does not seek peace at any price. It does not. El 3 de diciembre de ese mismo año fue nombrado jefe de la Comisión Especial para Palestina del Secretariado de la ONU, lo que le convirtió en pieza clave en los esfuerzos mediadores entre árabes y judíos. El 17 de septiembre de 1948 cayó asesinado Bernadotte, y al día siguiente Ralph Bunch fue designado para sustituirle por el Consejo de Seguridad de Naciones. En febrero de 1949 fue el encargado de negociar el armisticio entre el recién creado Estado israelí y Egipto. Este fue el primero de una serie de acuerdos entre Israel y los países árabes de Bunch. Logró establecer entre febrero y mayo de ese año, contribuyendo así de forma decisiva a trazar el nuevo mapa político del Oriente Medio tras la Segunda Guerra Mundial. Sus inalcanzables esfuerzos le granjearon una enorme popularidad internacional. En 1950, Ralph Bunch fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su labor de mediación en el conflicto árabe-israelí. Al recibir el premio, declaró que su labor en Palestina había sido la más satisfactoria que nunca había realizado, porque por primera vez se había logrado utilizar fuerzas militares para asegurar la paz, no la guerra. En 1963 le fue concedida, de manos del presidente John F. Kennedy, la Medalla de la Libertad, la condecoración civil más importante de Estados Unidos. Pero a pesar del reconocimiento internacional y el agasajo de las autoridades estadounidenses, Bunch fue duramente criticado por las organizaciones del movimiento por los derechos civiles de los negros, que le acusaron de haber relegado la lucha racial a un plano secundario de su actividad pública. Desde comienzos de los años 70, Ralph utilizó su influencia política a favor de un movimiento negro. En 1965 participó en marchas por los derechos civiles de Selma y Montgomery, Alabama,
y trabajó activamente en la Junta Directiva de la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo Negro. En junio de 1970 hubo de renunciar a sus cargos en la ONU debido a sus problemas de salud. Cuando era el colaborador más influyente del secretario general, murió en Nueva York a los 67 años.